para que fuera un instrumento de oro. Si me está entendiendo, hermano, es muy diferente la cosa. Si creemos que Dios usa a los médicos, pero no le damos gracias a los médicos, le damos gracias, hermanos, a la Biblia. Haremos como los católicos o como los verdaderos de Padre Sufrir. Llévense la agüita para que viene y gracias a Dios por el agua que me bendita que me dio. Que Dios reprenda esa mentira. Gracias a Cristo porque Él es el que sana. Gracias a Dios que te hace paciente y vas a pasar la prueba. Cuando tú seas bendecido, no se vaya a apartar de Dios. No se va a olvidar que tiene que usted darle a Dios todo. A Dios todo. Porque Dios te dio la vida. Si es que cuando te digan diezmo, ay, yo no voy a dar el diezmo. ¿Por qué niegas a Dios el diezmo? ¿Por qué retienes tu bendición? Tu bendición. ¿Por qué retienes tu servicio a Dios? Dios te está llamando a servirle a Él. Y desde hace mucho tiempo ya estuvieras, hermano, en un ministerio grande de milagros. Y ya no estuvieras diciendo, la iglesia no crece porque tú y yo no estamos haciendo la función que debemos de hacer. Me pongo yo, hermano. Me pongo yo también. Porque si no crece, también tengo que ser responsable de lo que yo tengo que estar viendo. A veces, hermano, quisiera llorar. Se me está haciendo un nudo en mi garganta de ver tanta ingratitud. Que no pueden pasar la prueba de ser tan débiles, que el mundo nos controle, que la carne nos controle, que los patrones nos controlen, que el mundo nos traiga como un títere, que diga, mira, ahora quiero que hagas esto y esto otro, y viene lo de Dios, hermano, no puedo porque estoy comprometido con fulano, con sultano. ¿Cómo Dios sufrirá? No hagamos llorar a Cristo. No hagas llorar a Jesús. No le encajes más problemas, más látigos. Porque tus palabras y tus acciones y nuestras conductas están golpeando día tras día al Santo de Santos. Deja de estar siendo un problema y sé una bendición para el Cristo de la gloria. Deja de estar viviendo como el mundo vive. Y vive como un seguidor o una seguidora de Cristo. Dios te ha traído para acá para que pase la prueba del servicio con amor. No quejando de Dios. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Nadie me quiere ayudar. Hazlo porque lo está haciendo para el Señor. Hagámoslo porque lo estamos haciendo para el Señor. Que me veo cansado, lo hago para el Señor. Vengo a la una, lo hago para el Señor. Luego a las cuatro, lo hago para el Señor. Me entro a las cinco de la mañana en el cuerpo, lo hago para el Señor. Hermano, hoy de todos nos quejamos. Ay, hermano, es que pastores, que usted no entiende con el que tengo en mi casa, con la que tengo en mi casa. Oh, brother, yeah. ¿Verdad? Y es la perrita, no va a pensar que es esposa. Usted va a pensar que es esposo, ¿verdad? Que hermano, o la esposa. Hermano, sé sincero. ¿A ti queremos engañar? Pedro entendió que negó a Cristo. Y no hizo la pregunta directa a Jesús, ¿no que me amabas? And Jesus answered, asking him directly. Dijo, you know me amas más que estos? Do you love me more than this? Apacienta, sé útil, pasa la prueba. Pass the test. Con amor. With love. Hermano, ¿qué es eso que en algunas iglesias no es la misión? What happened that they don't have any knowledge? En el mundo se quejan y murmuran y critican. And the world habla, pero no nuestra iglesia. Diga, no más de nosotros. No más con mi boca. No más con mi mente. No, porque este es vaso de oro del Señor. Y cuando una persona, una mujer, tu esposo, tu hermano, se quiera levantar a criticar, cuidado porque somos vaso del Señor. No me dañes, no me ensucies. Soy vaso del Señor. Pero sí hay que decir la verdad. Pero no al mundo entero. Si tú sabes un problema, un pecado de alguien, ve a solas, dile, hermano, mire, Dios me habló y esto quiere hacer con tu vida. Eso es amar, eso es corregir. Pero si tú hablas a espaldas, eso es ser no pasar la prueba. Dios te está llamando a crecer. Aleluya. Que ya deje de ser débil para ser fuerte en Cristo.
Amén. Y los demonios no quieren responder. ¿Usted es fuerte que no? Aleluya. ¿No es fuerte? ¿Somos fuertes o no somos fuertes? ¿Quieres quiere ser débil? Hay muchos en el mundo débiles, hermanos, los estoy madrigando. Pero en la iglesia queremos ser fuertes. Que hablen, los amo más en el amor de Cristo. Póngase de pie, hermano. Stand up, please.